Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente en este programa. Igual todavía estamos eh, gustosos de tener un clima frío y lluvioso para algunos que amamos el clima así. Así es. ¿Cómo estás, Susi, el día de hoy? Muy bien, muy contenta de acompañarlos otra vez en nuestro programa de One Up. Está padrísimo, porque ¿qué crees que? Uh, la, la última vez creo que hablamos de realidad virtual, nada más que. Me quedé un poquito pensando y, y, y me gustaría debatir contigo eh, varias de las empresas que, si bien ya por ahí existirán muchas eh, historias, a mí me gustaría compartir contigo una perspectiva, retomando algunos datos, evidentemente, pero cómo este boom de, de finales de los 2000 e eh, inicios ha sido muy interesante para muchas startups, sobre todo disruptivas. ¿Y a qué voy con esto, Susi? Eh, uno pensaría que todo ya está escrito, ¿no? Dices, ah, bueno, ya existe el servicio de taxis, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasó? ¡Pum! Sale este Uber, ¿no? Con una innovación o una solución a carencias, ¿no? Y dices tú, bueno, ya Uber es el amo y señor de, de, de todo el tema de transporte privado. ¿Y cuál llega de repente Didi, ¿no? entonces Competidores. Exacto, competidores y sobre todo gente que. No sé si es visionario el tema de, 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 de tener ese valor y ir apostándole, porque en realidad es como una visión hacia el futuro. ¿Qué opinas de este, de, 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 en este sentido? Pues estoy de acuerdo contigo. Mira, por un lado, qué nostálgico acordarnos justamente de los 2000, inicios de los 2000, 2000, 2010, uh -huh. este surgimiento poderoso o aplicativo del Internet, creo que vino a revolucionarnos no solo la vida como usuarios, sí. sino a muchas empresas cambiarles el mindset y poder resolver necesidades o hacer más eficientes sus servicios. Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo el surgimiento de esto pudo revolucionarnos en tantos sentidos? Como bien mencionas, por ejemplo, Uber. Sí. Eh, yo yo recuerdo antes de, del surgimiento del internet o en unas tempranas etapas cómo uno sufría por poder encontrar un taxi y luego no solo encontrar lo que fuera A ver si de iba confianza para allá. sí bueno uno como mujer o como sí. sector un poco más vulnerable yo estaba chica este entonces Ah, que no se viera como un taxi pirata, uh, que fuera sí. respetuoso y toda esta onda, que estuviera regulado o algo. Esto vino a cambiar con la cuestión de Uber, que todavía tiene algunas deficiencias en cuanto a seguridad, pero te da mucho más seguridad claro. que tomar cualquier pseudo taxi que pudieras encontrar o que te hiciera el favor de darte el servicio. Y, y, y si me permites... Eh... No es que estemos en contra de los taxis, no, uh -huh. por supuesto, sino simplemente que hubo una visión de alguien que, que trató de solucionar justo ese tema de necesidades que siento que es un común denominador de muchos usuarios, ¿no? Así que es. que venían eh, eh, pues no, si, si bien exigiendo, pidiendo que, que mejorara, que mejorara, que mejorara y y creo que eso es lo que a veces sucede. Que si no eh, pones atención a las demandas o al comportamiento de tus usuarios finales, otro más va a llegar. Así es. ¿no? Y, y, y es justo este tema, ¿no? No es de que, que, que uno tenga, eh, que esté en contra de un servicio u otro, simplemente que uno te resuelve mejor las necesidades o te da, como bien dices tú, esa seguridad, esa confianza y más control. Que, que también a, a, a cierto tiempo, si, si recordarás por ahí en su surgimiento Uber, uh, te sentías como de la realeza, te claro. abrían la puerta y te daban, si no mal recuerdo, tu, tu agüita y, y casi, casi, eh, ¿gusta este, algún aperitivo o cosas así? muy sí. Te sentías, la verdad, muy bien, ¿no? Hoy en día ya se está como… Eh, eh, perdiendo y creo que eso es lo importante de mantener un servicio constante o, o estar atento a esos cambios eh, de necesidades de los usuarios. Como mencionas, es más bien lo que vamos a abordar es más bien un enfoque de oportunidad de mejora más uh -huh. que de calidad de servicio pero claro. eh, va junto va junto justo y me gustaría abrir eh, eh, un poquito vamos a hablar de, de si si no mal recuerdo son cinco eh, hay infinidad eh, aunque estaría padrísimo yo desconozco eh, es, estas son como que las que encontramos a nivel mundial o icónicamente hablando en donde nuestro sector de la publicidad converge o tenemos interacción con algunas de ellas. Sin embargo, no, no dudo que haya en México historias fantásticas o geniales de innovadores mexicanos, pero en esta ocasión, si te parece, vamos a hablar como de las más eh, reconocidas, ¿no? Por, por el impacto en el corto tiempo que han tenido. Digamos las más globales. Exacto. exacto. Pláticanos, Dani. Mira, una de ellas, y creo que <laughs> hacíamos eh, un poquito a manera de chiste eh, anteriormente. Eh, eh, con una cita o algo era así de vamos al cine este te invito a ver una peli pues con la intención de conocer a una mujer o un hombre y, y tratar de de, de de ver si había compatibilidad no hoy en día eso cambió hoy en día es creo que eh, te invito a ver Netflix en mi casa sí claro de hecho ya está bastante estigmatizado, no lo hagan amigos, salgan a tomar un café y a conocerse antes de ir a ver Netflix, por favor. Bueno, pues justo justo Netflix es la, la primera empresa que, que me gustaría de la, de la cual habláramos y creo que podemos iniciar abriendo con, con esta, este tema de debate. Ellos justamente surgen eh, por el tema de... de de, de, de que anteriormente este servicio se hacía mediante locales en donde tú ibas a rentar de, en un catálogo de estantería físico eh, pues títulos de películas y, y, y todo este tipo de circunstancias eh, si no mal recuerdo las series eran más un poco propias de las televisiones eh, eh, no tanto no recuerdo honestamente si, a, si había series en un inicio en Blockbuster, ¿no? Sí. sobre todo que fue el parteaguas o el diferenciador donde vino a revolucionar Netflix. sí sí habían, pero creo que no eran muy rentadas justamente por el hecho de que te tenías que llevar pues varias eh, uh -huh. DVDs o incluso el, cassettes. El VHS y Betacam, si no mal recuerdo no entonces Qué justo eh, sí pero la verdad es que tenía tiene su toque todavía la verdad es que sí es A mí bonito me gusta. no la verdad es que yo recuerdo esa esa época con mucha nostalgia y justo eh, esta nostalgia que que comentas eh, pues alguien le vio esa oportunidad de mejora porque creo que el disgusto que tenían los los clientes era precisamente el de regresar la película que se te había olvidado que habías rentado para el fin de semana era una lata regresar y, y el tiempo y toda esa situación, aunque hubo innovaciones. Que, si no mal recuerdo, existía el buzón de de este de, 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 de los eh, videocentros que te rentaban ese tipo de películas. El, el Ahora sí que el parteaguas de la historia fue el de ir a rentar DVDs o VHS al streaming. Pues sí, pero no. Te voy a contar algo. Ahorita me, me desbloqueaste un recuerdo. Uh -huh. No recuerdo más o menos por cuán hace cuánto fue. Creo que yo estaba en la prepa. Pero el asunto fue que una vez me llevaron Ajá. a un lugar en el que había un cajero automático de películas. Ah. Entonces llegabas, checabas el catálogo y la solicitabas mediante una membresía que tenías y te despachaban el cassette uh -huh. y luego tú, o el DVD y luego tú llegabas y lo depositabas nuevamente. Era, digamos, ese fue ese es el punto medio entre el Blockbuster sí. o el videocentro y el, el servicio de streaming, de streaming estuvo bastante bastante interesante, pero solo vi uno. Ese ah. que utilizaba y fue en Toluca. Nunca vi ah, otro. Mira, qué interesante. Uh -huh. Pues justo, creo que e e estos eh, destellos ¿no? de soluciones o de necesidades de los usuarios y de la demanda también creo que eh, si bien eh, ha sido o conlleva parte de la historia esa transición del Internet, eh, creo que eso potencializó mucho este tipo. Bueno, y también sobre todo quienes hayan tenido la visión de aprovechar este... Boom, ¿no? Yo me acuerdo anteriormente en el tema del del internet que tenías que conectar tu cable telefónico <laughs> ahí y decirle a tu tía que ya cortara la llamada con tu mamá porque te ibas a conectar a. Eh, me acuerdo que había un servicio que se llamaba Tutopia o algo así que te regalaba treinta minutos de internet este conectado ahí este, o sea era, 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 estaba Terra si no mal terra, recuerdo. Ajá cosas ya así como muy AOL AOL justamente que te tu disco y, sí y, y el icónico enlace no el audio que tenías este de conexión era eh, tien, tien, tiene un gusto ruidito. interesante ese ruidito así de ah ya me voy a conectar y y cuando tenías que descargar cosas iba pasando bah por banda, por banda, por banda. Por... Y no era la imagen que querías o, o era algo así. O ibas a descargar, por ejemplo, en este caso, una película o un video sí. y pidiéndole a Dios que si sí estuvieras descargando esa película <laughs> sí. y no fuera un virus o cualquier sí. otra cosa. No, y aparte los formatos eran, creo que 320 dos 240 era una cosa ahí diminuta. Que, pues, y, y aún así el peso con versus la conexión o la velocidad pues era sí. muy, muy complejo. Y bueno, justamente de eso, eh, nada más como dato histórico, tengo entendido que fue por ahí del 97, que justo es lo que te comentaba, que fue a finales de, de, del, de, de, del cambio de, de, de siglo eh, y en este auge del Internet, por ahí, si no mal recuerdo, fue en California el, el, el surgimiento de, de Netflix. Parece poco a la distancia, pero ya de, llevarán por ahí unos eh, 27 años, más uh -huh. o menos. Sí. Y bueno, eh, eso y, y el parteaguas también de, de Blockbuster, ¿no? Sí, yo creo que eso es de las cosas que no deja dormir a los fundadores o a los dueños de, de aquel entonces de Blockbuster, el. Ah, porque... porque se los ofrecieron, ¿no? Tengo entendido que este. ¿Cómo se llamaba? Red Haskins. Eh, tuvo esta idea creo que de primero enviar este, los DVDs por correo y hacer un poquito más asequible o más práctico esa necesidad que detectó en un en, en, en un servicio que ya existía y, y lo hizo y empezó a trabajar en eso a, a tener una mejora continua y cuando vio que era un modelo interesante y que podía ser sostenible creo que se los ofreció a, a Blockbuster a y Blockbuster. dijeron no tú estás mal Así es, eh, de hecho, pues de las grandes Ajá. pérdidas de oportunidades que ha habido, entre otras. Pero si no mal recuerdo, Dani, Ajá. como un pequeño paréntesis, la idea también en un inicio era hacer una como consolita de descarga, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, en sus inicios, justo. Eh... Red Haskin eh, tuvo un ingeniero no recuerdo bien el nombre ahorita pero es bien interesante porque esa me encantaría que fuera eh, que profundizáramos un poquito más en esa historia eh, eh, Haskin a este ingeniero le, 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 le dejó o, o, o le delegó esa, ese reto de, de producir, ya estaba en la búsqueda de streamear porque de, eh, como en el caso de iTunes tú tenías que comprar y dejar descargando el, el, el archivo para que posteriormente lo pudieras ver, todavía él veía que podía optimizar esa cadena de, de servicio en ese proceso, en donde el streaming casi fuera en tiempo real, ¿sabes? Casi, ¿no? Creo casi. que eran 15 minutos sí, los exacto, que Exacto, te era, eran 15. Pero entonces lo que él estaba buscando es que mediante un eh, hardware pudieran hacer o eficientar esa, eh, esa transición o esa optimización de descarga. Uh -huh. Ahí surgió. Eh, Roku, lo que hoy en día muchas eh, un poquito controversial en México en sus inicios, si no mal recuerdo no lo dejaban entrar porque esta, esta caja como de, de streaming o de, de captura de otros canales, pues no era como tan competitiva, hablándolo con las cadenas nacionales o otro tipo de, de servicio de paga en México. Hoy en día, si no mal recuerdo, hasta las Televisiones que compras ahí en Walmart en donde en internet o en donde sea, ya viene precargado el Roku. Ya no es como tal la caja, pero sí existió esa es, el aparato como tal. Si no me recuerdo, creo que hasta tu papá tenía su Roku, ¿no? Así es, mi papá me recomendó mucho porque este no quería como depender de un ah, servicio justo. o una renta de streaming y adquirió Roku y sí me lo me lo compartió en varias ocasiones. Yo recientemente lo vi, hay cosas muy interesantes, gratuitas, y el tema de los comerciales, que supongo que es también un modelo ahí de, 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 de aunque no nos guste, eh, eso es parte de la, de la forma en la que funcionan los medios, es la publicidad, ¿no? Si viene de un sistema, eh, bien sabemos que viene de un sistema tradicional. Pues es necesario muchas muchas de las veces no 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 hay como modelo sostenible en el cual toda esa infraestructura de operación y de funcionamiento pues eh, de, de algo de algo tiene que salir no tanto de los suscriptores o como o, o de, de, del tema de, de, de la publicidad pues ahí se, se va sosteniendo y, y fíjate que vi una película recientemente eh, vi una, una película en roku yo creo que durante toda la película que duró casi dos horas me han de haber pasado dos comerciales o dos, dos, dos espacios de comerciales, muy sencillo. No es algo, la verdad, ni abrumante, ni nada ahí incómodo, la verdad. No era como antes que te aventabas Dragon Ball en sí. Canal 5 y eran más comerciales que. Sí, sí, sí. No, capítulo. pobrecito Goku tenía que estar en el aire así como. A los, a, super los supercampeones. No, no, no. Y tenías que decir, ay, tardará mucho. A los caballeros del Zodiaco. ¿De ¿Cuántos ahí, kilómetros es, es esta cancha de fútbol. Sí, no. Te tenías que aventar dos o tres capítulos viendo eh, cómo este. Oliver show, no, Oliver así tiraba. Y, Tira la maldita pelota, por favor. <laughs> y, comercial. y comerciales. Y <laughs> comerciales. Y luego lo que sucedía y era así como frustrante: era de que eh, punto que era una temporada y ya ibas a llegar al final, y de repente llegabas al otro día y tú muy contento llegabas de la escuela y resulta que habían reseteado la, la serie y la otra serie. vez a empezar a ir así no sé como, cuántas veces vi Dragon Ball ah, normal sí. para que sacaran Dragon Ball Z a los diálogos lo eh, sí, pero en Ay, ese entonces sí. tú tú me acuerdo de una anécdota que me decías que no no te permitían ver este Dragon ja. Ball <risa> <risa> cuéntame eso <risa> <Oy>. <risa> ya bueno, me, ya nos exhibiste <laughs> Esto, esto ya se lo platicé a mi papá, pero no hace mucho. Ajá. Este, mi mamá, mi mamá estaba en contra de dejarme ver eh, series violentas okay. y más series de anime. Ajá. Entonces, este, mi papá pues, estaba a favor, pero pues para no discutir con mi mamá, pues estaban de acuerdo en ese punto. Entonces, la estrategia de mi mamá era Ajá. me mandaba a bañarme a esa hora. Pero pues mmm, yo quería ver mis caricaturas. Evidentemente, cuando eres niño, lo que menos quieres es bañarte. Claro. Entonces, el, cuando mis papás contrataron cable, les regalaron una mini telecita en blanco y negro con okay. antenitas de conejo, sí, así sí, sí. grandota aparte. Sí, que era pues, más larga eh, que el visor sí, ¿no? Sí, justo. Sí, 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 Y lo que hacía, yo tenía mi baño aparte en mi cuarto. Ajá. Entonces, lo que hacía era metía <laughs> la telecita y dejaba correr el agua y veía el capítulo y en los comerciales era cuando me metía y me bañaba rápido y salía otra vez a, a seguir viendo mis caricaturas y yo no sé cómo no se les hacía raro a mis papás que yo muy puntual, ah, ya van a ser las ocho, no, claro, claro, entraré porque... a bañarme porque sí soy una niña muy pujera. han de haber estado muy orgullosos de mí, mis papás en sí, ese momento claro que sí, disciplina sí, sí. y mientras yo viendo ahí a Cayosama <laughs>

Veía Dragon Ball y después iniciaba Ranma y medio, entonces No, bueno, tú sí te dabas un baño ¿Qué? Ah, sí, sí, claro, claro Es que había que estar eh, muy cierto, limpio Por cierto, Ranma y medio estaba, creo yo, adelantado a su época Muy interesante la, la, la serie Sí, y por lo tanto De adelantado a su época, también No me lo dejaban ver eh, Indudablemente, pero fíjate que justo Ahorita comentando estas anécdotas tan padres El tema, eh, cuando eh, Era en televisión abierta Y que te comentaba que lo reseteaban y ahí vas otra vez de nuevo a ver todos los capítulos creo que es de las partes también en donde creo que hay una media porque hay veces que sacan series, lo, ahora los servicios de streaming y sacan como la temporada completa, ¿no? Cosa que antes no pasaba te tenías que esperar meses o lo, lo ja. que tal no todavía pasa, discúlpame. Sí, si bueno, no pero estás viendo la casa del dragón ah, ahora. Bueno, pero ahora creo que ya es más por estrategia. Sí. <laughs> no, no solo por estrategia cuesta mucho trabajo hacer un capítulo de la casa del dragón. Sí, 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 sí me imagino todos los efectos especiales y esto es, es, es todo un show esa es, es parte. Sí, aparte déjame decirte que Ajá. HBO pues se dio cuenta de que tenía más suscriptores durante ese pequeño periodo, Luego generalmente ya. De cancelaban la suscripción sí. y hasta dentro de dos, un año o dos años que saliera la siguiente temporada, ya la volvían a reactivar. Pero es que es, es, es lo que te comentaba, el, el usuario siempre va a buscar las mejores formas para eh, tener un servicio más asequible, más cómodo, eh, más a demanda, más a cuando yo lo quiera ver. Exactamente. ¿no? Pero ahí es en donde como, como innovación, tienes que ir como muy muy pendiente de lo que los usuarios van, van queriendo, ¿no? Sí. O, o cómo va cambiando ese medio. Porque justo es del tema del parteaguas de, de Netflix, regresando un poquito al, al tema central, eh ya, ya, ya con esta búsqueda del streaming eh, y el modelo ya no de renta, sino de suscripción. Uh -huh. Esto, si no mal recuerdo, a dos años de, su, de sus inicios, que fue en el 97, en el año 99, eh, fíjate que su, de, la, de sus grandes innovaciones es justo el cambio a su formato de suscripción, en donde la oferta era por un pago mensual, tú vas a poder ver lo que tú quieras. Es casi, casi como el buffet cuando ibas al restaurante. Así es. ¿No? Y, y eso es algo muy disruptivo y que vino a revolucionar esta industria del entretenimiento de consumo. Claro, ¿no? y en un inicio esto eh, fue un poco polémico porque por un lado tú estabas acostumbrado a ver la televisión abierta, uh -huh. que nada más necesitabas una antena de conejo y no necesitabas estar pagando. Sí, sí, sí. Entonces fue, fue arriesgarse para poder dar este servicio, pero con todas las comodidades que conllevaba. Y la sí. verdad es que también se volvió tendencia, yo recuerdo en un inicio eh, decir que tenías Netflix, era así de, "Ay, tiene Netflix. Es como cuando salieron los celulares, ¿no? Con sí. internet o el, Ahora es el muy Nextel o ese tipo de, no, trae o tu Viper, no sé si llegaste a... Ay, sí. <laughs> era así como muy, uy, su es Viper. Es de más bien que de ser este un avance tecnológico, yo lo consideraba como un objeto de tortura. Sí, <laughs> sí, 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 sí. No, 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 no era como tan cómodo. Fíjate que, sin embargo, Zoom, eh, aunque te, este Haskin tenía con su equipo esta visión, no fue hasta el 2007 que pudo consolidar ese servicio de streaming como tal. Y algo también muy disruptivo, fíjate, ahí te va otros seis, cinco años, si no mal recuerdo, ya en el 2013. Otro tema de innovación que tuvo Netflix fue el producir sus contenidos. Sí. ¿no? Entonces, eh, si yo no, no mal recuerdo, nosotros que estamos en el medio audiovisual, eh, anteriormente los guiones de las películas o de los grandes eh, 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 productores de, de cine, pues eh, estaba limitado eh, en escenografías, a lo mejor para efectos visuales. Eh, tenías que hacer eh, mucha creatividad en un guión, en el talento, eh, en, en temas como muy, digamos, más complejos y yo creo que también el presupuesto era muy diferente eh, para tener una buena producción, ¿no? Entonces aquí Netflix creo que entra en otro momento histórico porque empieza a producir contenido y de calidad. Y si no mal recuerdo fue en el 2013, por ahí que sacaron su primer este, producción original y fue una serie, no sé si la llegaste a ver, es un tema político muy interesante con Kevin Space y fue la serie de House of Cards, muy polémica. No la vi, sin embargo sí estaba, o sea, no la vi como tal, pero uh -huh. sabía de su existencia y más o menos de la temática y sí que vino a revolucionar un poco la cuestión de Netflix. Fíjate que Netflix estuvo en búsqueda, de escritores y buenos guionistas Ajá. para lanzar este, esta iniciativa de empezar a producir sus propias series. Y la mejor que encontraron fue House of Cards. Sin embargo, también ha tenido sus desatinos. Luego te claro. platicaré de otros casos en los que ha rechazado guiones. Y resulta que en otras productoras han sido un hit. Y han sido booms, realmente sí. impresionantes son son momentos históricos por ejemplo entre el 2007 y el 2013 también circunstancias si no eh, propiamente eh, dentro de la empresa o del crecimiento lo que platicábamos no este es, eh, blockbuster se declara en quiebra y entonces eh, el auge que venía eh, revolucionando con innovación con eh, todo este tema de, de la suscripción de producir contenido original diferente a lo que estábamos acostumbrados de ver, sumándole a que su principal competidor o, 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 o este eh, viejo lobo de mar que era Blockbuster eh, se declara en quiebra, hace que lo catapulte todavía más y lo fortalezca para un crecimiento muy importante. Y no solo eso, siendo honestos... Uh -huh. Una de sus debilidades de su plan de negocio uh -huh. fue algo que impulsó mucho Netflix, que ahorita está buscando la manera de cambiar, que es la parte de que podías compartir tu cuenta. Ah, sí. Es algo que no se contempló. En un inicio Pero duró mucho tiempo, creo que si no bien no al recuerdo apenas el año pasado fue cuando cambió, este año. Duró mucho tiempo porque sí. era parte de la popularidad del del servicio. Tú lo contratabas, pero sí. podías tener a un chorro de personas ahí Yo me colgadas de tu cuenta. Sí, Netflix. me acuerdo de mi ex. Ya regresame mi cuenta. Ya. Sí, estábamos peleados y todo. Muy pero... bloqueado en todos lados. Sí, pero, pero el Netflix era el Netflix. Netflix. Así de, ah, chinga, ¿por qué sigue esta cuenta activa? <risa> <risa> ya sabes, la hipotenusa. Sí, justo. Mira, fue un, digamos, un desatino atinado. Sí. Porque ahora está buscando la manera de revertirlo, pero en ese proceso también está perdiendo sí, sí, sí. esa cierta popularidad porque hay otras nuevas, como bien mencionas, tú puedes sacar este. el hilo negro, uh -huh. pero pues gracias a estas políticas de competitividad claro. pues otras personas pueden sacar el mismo modelo de negocio y ahora existen y no lo están restringiendo como lo está empezando eh, a restringir es ¿no? un diferenciador no al finalmente eh, bueno finalmente es lo que comentábamos este eh, consumidor eh, por supuesto que no, no es que no lo fuera antes pero cada vez se vuelve también más inteligente en buscar las formas de optimizar y tener un contenido de calidad y que no sea tan restrictivo, no. En el caso si no me recuerdo del 2019 surge este competidor que si bien ya existe eh, por mucho tiempo tradicionalmente la, 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 lo que era Disney, no, eh, pero en las películas me recuerdo que era con acetatos multinivel para hacer esa simulación de animación y todo esto. Que, que trae títulos desde tiempo atrás, pero ahora con su plataforma de streaming, siento y perdón por los amantes de, de Disney, que, 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 que todavía está en una edad temprana en la que no termina de consolidar su modelo, si bien tuvo en su lanzamiento muchos usuarios, ahora ya ves en su plataforma de, de, de Disney National Geographic, eh, si no mal recuerdo, Cartoon Network. Es la, Discovery, Star, Discovery, este, creo que eh, Star Wars, eh, a ver, o sea franquicias y ahora por ahí, sin, y, y, no no me vas a dejar mentir, también el, esta plataforma de streaming creo que la va a fusionar, que es la de Star y ESPN, también ya lo vas a poder ver porque se están fortaleciendo creo que eh, eh, en cierto tipo de contenidos. Sí, se dieron cuenta de que el contenido original creado de Disney no era lo suficientemente no era suficiente mente abundante uh -huh. para tener a todo público, ¿no? Afortunadamente para ellos, desafortunadamente para muchos, pues Disney ha comprado muchas 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 franquicias como sí. lo es Marvel, sí. como lo es Star Wars, como entre otras. Uh -huh. Entonces puede ampliar su catálogo un poquito más, pero si me permites, los que realmente le están apostando fuerte y aunque todavía no es tan popular como Netflix, creo que están logrando pasar ese bache y haciendo alianzas muy interesantes, es Amazon. Sí, ahora. Totalmente vieron este se dieron cuenta por ejemplo de lo de este House of Dragon anteriormente uh -huh, este Game of Thrones uh -huh. y ya incorporaron el poder contratar HBO a través de su plataforma de streaming igual con películas de Paramount, de Dreamworks, sí, entre sí, otros. Sí, tienes razón. Entonces, ya no la sí, no, es Bueno, no voy a pelear, también te lo ofrezco aquí, ¿quieres? Aquí yo eh, los invito. Exacto, así de Nada más instala mi aplicación y con mi aplicación ya todo? puedes tenerlo todo, ¿no? Sí. Excepto evidentemente Netflix que uh -huh. pues eh, se es como resiste. De los fuertes. <laughs> sí. Pero realmente esa flexibilidad, pues me, a mí me hace pensar: ¿para qué instalo HBO? Si lo puedo tener sí. en en Prime y ahí lo contrato y ahí nada más directamente lo veo, ¿no? Ya no necesito estarme cambiando de aplicación. Sí, a, a, aunque ahora que mencionas HBO es eh, también tiene series muy muy buenas, contenido mucha. de mucha calidad. Yo en mi caso, fíjate que lo tengo, pero eh, mediante un sistema de un proveedor externo, si no, no lo tendría eh, No mal, si no mal recuerdo anda por ahí de 200 pesos creo que la suscripción ¿Ese proveedor externo de pura casualidad no es Mercado eh, Libre? Sí, de hecho eh, lo cual hace evidente que tengo un problema con las compras porque soy creo que Meli Plus o Ajá. algo así, y entonces creo que es por una cantidad, si no mal recuerdo, de 80 pesos, no, no, no recuerdo bien el dato, pero pesos sí. pesos al mes Sí, es así como muy asequible, si no en mi caso como bien lo comentas, no lo tendría. ¿no? Sí, pero de hecho, ahorita que lo mencionas, eh, Mercado Libre ya también está sacando su canal de streaming de música y de sí. vídeo Se dieron cuenta justamente del plus que tenía Prime uh -huh. y ahora lo están sacando ellos. Sí, Entonces... bien interesante. Tienes toda la razón. Fíjate que eso no lo tenía en el mapa, pero eh, surge otro competidor y es mediante otro canal. Es un nicho diferente de, de, de usuarios. ¿no? Así es. Y es gratuito, si no me recuerdo con que tengas, eh, no sé, igual, si sí, 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 lo, 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 lo he checado en otras cuentas, pero creo que está abierto, hay varios títulos ahí en los cuales tú puedes ver... este… De manera gratuita. Eh, ajá, de manera gratuita. Sí, a mí seguido me llega la notificación, así, de, pruébalo. Y yo así, de, ay, lo probaré. No pero lo también probaré. es, fíjate, dentro de la innovación y de lo, de lo cómodo que puede llegar a ser. También llega así como, a mí me pasa de que ahora estás. Ese gasto hormiga, la uh -huh. verdad. Es así como que pagas este. Porque creo que la suscripción pro de, de, de Netflix. Eh, creo que anda por ahí de los 290 pesos algo así y esa cuando tienes la HD o ya sabes la premium es la que tienes opción para agregar a otros usuarios por ese cambio que me dijiste de no compartir tus cuentas y creo ¿Qué? que agregas otros 69 y luego si a tus papi les quieres dar otros 69 entonces ya se te vuelve una cuenta de pues, por ahí unos 500 pesos al mes claro. luego que si tienes este eh, Amazon Prime eh, en nuestro caso porque nos gustan las promociones que luego hay todo eso, pero pues ya va incluido el Prime Video, ¿no? Entonces échale, si no mal recuerdo, son otros 100 pesos. Ya es un plus. ¿No? Y, y así vele sumando y entonces ya tenemos ahí ese gasto mensualmente de... Tienes como cinco, seis este, pero ya también es plataformas como, de streaming. Como lo que te decía, ya hay algunos uh -huh. que se pueden considerar casi canasta básica. Eh, y sí, vamos sí. a ahondar en, en temas de, de otras empresas, pero creo que por tiempo ya no nos va a dar, pero por ejemplo, uno de ellos ah, es... Sí. Ah, ok nos está comunicando nuestra productora que se sí vamos uh -huh. a poder. este pero uno de ellos y sin saltarme pero para dar un preámbulo creo que es justamente los servicios de streaming y Spotify oh, que ya sí. es prácticamente parte de la canasta básica o sea yo, yo sí. no conozco personas que no tengan Spotify, aunque sea gratis. Sí, sí, sí. Pero sí, sí. lo tienen instalado en su celular, que porque en el transporte público, en el gimnasio o en lo que quieras, ahí tienes. Es que la música eh, en la vida cotidiana de, de todos es, es, creo que, muy importante. También te puede denotar de, de hasta el estado de ánimo en el que estás. Es correcto. Y si no me recuerdo, es este uh, surge en Suecia el, el tema de Spotify. De hecho, por ahí en Netflix está una miniserie que se las recomiendo eh, mucho está muy interesante para los amantes del emprendimiento y todo este tema de startups eh, ahí disruptivas eh, surge esta competitividad con iTunes que en ese entonces tenía más fuerza todavía de, de, de Apple y sobre todo eh, con el tema de las licencias de las empresas pioneras no en este tema como Universal Music este y Warner y todas estas productoras, eh, Spotify vino a revolucionar también y a hacer una disrupción en su modelo de negocio. ¿no? Así es, no sé si te acuerdes de Limewire. Por supuesto, o el Ares, que te bajaba una canción y un virus a la vez. <laughs> no, una canción y 20 virus a sí, la vez. Sí, sí, sí. <laughs> eh, eh, otro que era el Winamp, que era como un Ay, reproductor, sí. y, eh, o el Music Match. No, yo no sé, tenía guardada esa información, pero pero sí, o sea, hu hubo N cantidad y a hasta que pudieron consolidar, y, y si no me recuerdo, también en la serie eh, te van contando todo ese tipo de problemáticas de negociación al final, y si no me recuerdo, haciendo un paréntesis, ahorita otra de las empresas que me gustaría hablar es TikTok, es. del problema reciente que tuvieron de licencia con Universal, por ahí claro. te acordarás que sí. eh, millones de cuentas eh, o de videos que tenían posteados cuando… No estaban llegando a un acuerdo, pues muteado y tú ahí bailando así, como. sin nada. <risa> bailando <risa> sí, sin musiquita. De... Sin música, y, 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 pero a final de cuentas, ya hoy en día, el poder que tienen estas plataformas, pues ya entran al tú por tú a negociar con la vieja escuela. O sea, ya no es como tan fácil esa imposición, sino pues hay opciones, ¿no? Así es. Mira, como comentábamos en el programa anterior. El iPod vino uh -huh. a revolucionar el hecho de poderte llevar tu música. Y más que el iPod, este servicio que tenía Apple, uh -huh. que era el, es el iTunes, ¿no? En donde podías comprar, descargar tu música y la podías almacenar en tu dispositivo. Se dieron cuenta de que era un área de oportunidad grande uh -huh. y decidieron expandirlo a todas las plataformas. Sí. Sí. Ahorita que lo estás mencionando, el de Apple eh, Ya para cerrar el tema de Netflix Fíjate que también eh, Está Apple TV ah, sí. Tiene joyas Muy interesantes, si no mal recuerdo En uno de los programas hablamos de Tetrix De, de la película, creo que es original De, sí, de, de sí, Apple sí. TV Y también hay una serie de la cual Vamos a hablar de una empresa interesante Es una miniserie Que se llama We Crash Uh -huh. que es de la historia de, de Sandman, de este, del de, de, de origen de WeWork. Sí. ¿No? Y muy polémica e interesante también. Muy interesante, sí se las recomendamos y si pueden véanla. Está como bien mencionada eh, en eh, Apple TV, de eh, esas joyitas. Eh, ah, pero aparte de, de que es un buen guión, para, para mi gusto, buen elenco. el elenco. O sea, sí. es... Jared Leto y, y Anne Hathaway que por cierto va a salir la, la, la siguiente película, si no mal recuerdo, de... El, el Diablo de Viste la... A la moda 2. Ah, va a estar muy bueno. Bueno, Pero con eh, es, Ya ni me digas. Finalmente, el, el tema de Netflix, hoy en día, suscriptores por ahí tendrá alrededor de 230 millones todavía el año pasado. A final de cuentas, con contratiempos y buenas o malas decisiones, sigue siendo punta de lanza icónico en el tema de streaming. Y pues su facturación es enorme, su, su, su competencia, pues ya los conocemos, Disney Plus, Amazon Prime, eh, Apple TV que acabamos de mencionar, HBO Max, entre otros por ahí que el, 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 no sé si Roku se podría considerar como tal, pero pues algunos otros como dijiste paran y demás. no eh, En algún momento hablamos de innovaciones hacia el futuro, qué es lo que le espera y probablemente tengan ahí contenido con realidad virtual, integración eh, ahí también de realidad aumentada. No lo sé, suena un poquito. Mira. Eh, retador. Pues no retador, la verdad es que eh, Netflix creo que igual que como mencionábamos en otros programas también están, quizá en algún sentido a, adelantados a la época. No sé si recuerdas hace uno o dos años, no recuerdo muy uh -huh. bien. Que sacaron el primer capítulo interactivo. Cierto, disruptivo y un, un diferenciador que no habían hecho nadie. No recuerdo cuántos finales posibles, sí. eran creo que eran como ocho finales sí, posibles. Sí, 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 no, sí. no lo recuerdo muy bien, pero tú ibas tomando las decisiones ¿Sí? que iba a, a marcar la historia que estabas viendo de este muchachito, así de, ah, ¿qué sería el Tomarás? Eh, ¿Choco Crispies o Zucaritas? O y. Ese tipo de decisiones te llevaba a un árbol totalmente diferente durante la historia y evidentemente a un final diferente. Entonces creo que ese podría ser una, un, par de, un par de aguas interesante sí. para futuras series. Y, y que también eso lo puedes bajar a un tema de capacitación, ¿no? Eh, si bien eh, puede ser entretenimiento puede ser también en, en múltiples aplicaciones de lógica de psicología de a lo mejor este ciertos temas que te van llevando por caminos diferentes de decisión no sí. ya sea en el área laboral o, o personal es bien como bien mencionas muy muy interesante lo que hizo netflix en ese en ese capítulo en esa película si no mal recuerdo más bien Sí, ¿no? sí, sí. Creo que tienes razón. Creo que era una película y creo que por allá podrían irse ¿Sí? yendo. Sí. Pues nada. Eso es en cuanto a Netflix. No sé si nos vaya a dar tiempo, pero me gustaría adentrar un poquito en otro de los gigantes que en este caso es este TikTok. Eh, se me hace muy interesante porque. Eh, si bien hoy en día eh, en la empresa es uno de los servicios que, que damos y tú como especialista ahí también de, de marketing digital y todo este tema de redes sociales, eh, pues todos los días hasta estás investigando, si me dejarás eh, eh, no equivocarme, el tema de cómo se van comportando eh, los algoritmos o cómo va cambiando, yo de repente veo tu frustración o tus atinos de ya le encontré el hilo negro y de repente cambian sus políticas y uh -huh. otra vez. Eh, sí. Cuéntame un poquito cómo ha sido esta experiencia que has tenido con, con TikTok, porque también tiene una historia bastante interesante y controversial políticamente hablando. La verdad es que TikTok este, tiene un algoritmo muy diferente al de otras plataformas de uh -huh. redes sociales, lo cual no hace que tenga una al cómo decirlo una fórmula exacta uh -huh. o una fórmula tan cambiante como otros este más bien es un tema social okay. por el por la forma en la que surgió TikTok que ahorita podremos adentrar uh -huh. adentrar más en ello funciona en base en un algoritmo que ve tus preferencias no te muestra lo que quiere el algoritmo que veas como lo que hacía Google o o Facebook, otras empresas Facebook bueno ajá. Meta este, sino que te muestra contenido eh, que sea de tu interés. Yo estaba hablando hace poco con mi papá respecto a esto en, cuando fue la, fueron las elecciones uh -huh. y me estaba diciendo es que mucha gente que le va a X candidato eh, no me dicen que no lo ven, que no les salen todas estas noticias claro. de esto, lo otro y mi papá se puso a analizarlo y me dijo no a mí no me aparecen a <laughs> sí. mí me aparecen del candidato que a mí me interesa sí. pero es por la tendencia el algoritmo va viendo así de ah mira le dio este like al video del candidato verde y haciendo referencia a House of the Dragon y no al del candidato negro, ¿no? Sí. Entonces le voy a mostrar más porque son del sus candidato verde porque es lo que le está gustando, lo Entonces, que le gusta. Entonces, digamos un poquito, es es, eh, es un algoritmo muy avanzado. De hecho, me recordó mucho a Spotify, Entonces, ahorita te voy a hacer una anécdota ahí en la oficina. Uh -huh. Pero son son algoritmos que, que son bastante evolucionados o avanzados porque si bien tienen una programación muy específica hace que sea muy particular para cada usuario. Así es. No y, y con esto ahí esa anécdota es el tema de me acuerdo que un día no estaba uno de los diseñadores y por ahí la broma como saben que que el, los algoritmos ya te van generando eh, gustos preferenciales de lo que vas escuchando le pusieron eh, eh, tenía sus playlists él, él era como muy eh, afecto al tema electrónica y DJ, house y todo sí. eso ajá uh -huh. Y de repente ahí el malvado del compañero le empieza a poner ahí este reggaetón, este norteñas y cosas como muy diferentes. Sí, 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 así sí. como ah, vamos a destruirle su algoritmo. Y, y sí, la verdad es que te empieza a cambiar esas preferencias como bien lo comentas. Sí, y no solo eso, por ejemplo, yo cuando hago una cuenta para algún producto, servicio, un restaurante o demás yo tengo que entrenar al algoritmo de qué nos gusta y qué no nos gusta porque también eso influye, empiezas a depurar también cosas exactamente, sí. entonces darle este no me gusta o no me interesa a temas, no sé, de chavas bailando si es un restaurante, no, claro vas educando oh, al algoritmo o lo vas reescribiendo re a tus preferencias de tu perfil exacto y de las preferencias del perfil de las personas a las que quiero llegar claro es claro. recíproco indudablemente y, y creo que eso es de las grandes diferencias que tiene TikTok a, eh, si no mal recuerdo sale en China eh, por ahí del de, de 2016 eh, con esta empresa ByteDance y de sus más grandes logros es la adquisición de, de una empresa de música que en su momento eh, Facebook quiso comprar y no pudo pero de sus grandes logros, como bien comentas, es el algoritmo, ¿no? Que es diferente a lo que ya se había escrito anteriormente y lo que decíamos también de. Ya, ya está Google, ya está Alphabet, ya está Facebook. ¿Qué más podría pasar? Y pum, llega este cuate, el, el, el creador de de, de, de este TikTok. De TikTok, y reescribe la historia también. En, si no me recuerdo, saldría por ahí del 2018, ¿eso sí? Sí. Y creo que su mayor acierto es la pandemia porque se potencializó muchísimo. Pues sí, no un acierto, sino una circunstancia ¿Sí? que le favoreció, pero no solo esto, o sea, si tú lo ves, él no es un, no solo desarrolló una aplicación. Sí. Él desarrolló dos. Porque Cierto. no es lo mismo TikTok en el resto del mundo que TikTok que en, en China. China. En China por sus políticas. Sí. Es una aplicación más de información y más educativa, es más, más cultural. cultural. Uh -huh. Y en el resto del mundo justamente le dio a la gente lo que la gente quería, lo que uh -huh. te estoy diciendo, un algoritmo que te muestra contenido de tu interés, uh -huh. ya si es cultura, si es educativo uh -huh. o si no. Esto es, tu algoritmo, ya es, lo que es asunto con... tuyo. Pero sí. en China sí es mandatorio que uh -huh. sea algo que genere algún conocimiento o cultura adicional. Sí, y si no mal recuerdo, por ahí, sobre todo en Estados Unidos, tiene esa, esa problemática que, que han venido teniendo ya de un tiempo para acá y eso escala no solamente a, 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 un, a una aplicación de entretenimiento, sino ya son temas políticos, ¿no? Porque si bien también no tienes Facebook en China, es así como... <laughs> pero si sí quieres que tenga TikTok, entonces ahí ya son otro, tima, o, otro tipo de, de temas o circunstancias. Sin embargo, hablando desde el contexto del creador... Muy atinado y muy visionario el tema, así de yo no voy a tener problemas porque cumplo con la legislación que, que tenga que cumplir en su país. Sin embargo, saco mi, mi, mi versión para los demás, ¿no? Claro. Y, y, y hoy en día, si no mal recuerdo, ha sido punta de lanza en el tema de videos cortos, ¿no? Que se viralizan muy rápido, el tema del algoritmo y que grandes empresas de más tiempo, como lo que es eh, Meta hoy en día, anteriormente Facebook, y cuando adquirió Instagram, que introdujo los reels ahora, ¿no? Que por cierto, sé que te peleas nuevamente con el algoritmo porque va cambiando, ¿no? En el caso de, de Instagram. Me acaba de pasar, ahora uh -huh. el algoritmo está priorizando los compartidos más que los likes o otro tipo de interacciones, entonces pues ahora tienes que invitar a tu comunidad sí. a que comparta tu contenido, entonces... Son cosas a las que te tienes que ir adaptando. Claro. Y, y otro de los competidores importantes hoy en día llamado Alphabyte, ¿no? Que eh, eh, integra Google y otros servicios. En el caso de YouTube también tuvo que evolucionar y, 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 y hacer frente a esta competitividad con los shorts. Que si bien ahí sí tengo entendido que sí ha crecido el número de audiencia o de consumo de contenido... Pero ni Facebook ni, 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 ni YouTube han logrado tener el impacto que está teniendo TikTok con, como innovación en su modelo de negocio. TikTok también innovó en algo que era muy obvio, pero no para muchos, uh -huh. que es tu dispositivo funciona de manera vertical. Totalmente, el consumo, el consumo del contenido. Y la gente quería que vieras video a fuerza de manera horizontal. Sí, bueno, no vas a hablar de mí. <laughs> Yo vengo de la vieja escuela y sé que el formato tradicionalmente hablando es eh, White 16.9, ¿no? Que también un poquito diferente al de televisión, el 4.3, pero sí, totalmente. Hoy en día producir contenido es importante saber a dónde va. ¿Es tan importante eso que plataformas sí. del tamaño de Google, los shorts, no los hacen en, este en horizontal? Los shorts son en vertical. Sí. De ahí gran parte del éxito y gran parte de entender al usuario, que puede parecer una cosa muy tonta. ¿Cuál es la diferencia de voltear tu teléfono? Uh -huh. Pero si el dispositivo está hecho para verse así es vertical. por algo. <laughs> sí. Que bueno, ahora también ahí surge el tema que he escuchado del scrolling, ¿no? que ya es tan adictivo que a veces no te das cuenta y hasta callo traes ahí de dos horas y ya tu sopa se quemó y, y ahí sigues escroleando. Deja el callo, la mica, yo tengo sí. y se ve mi mica. este <laughs> Bien lisita la parte de, en la que escroleo sí. y todo lo demás ahí medio. <laughs> sí, sí, sí. Pues, pues es otra de las eh, temas disruptivos, como, como bien hemos comentado de TikTok. Y si no mal recuerdo de, de sus más grandes innovaciones, son dos que me vienen a la mente ahorita. Una es… Eh, la apertura al tema de marcas, no, si bien eh, era para el usuario final el contenido, eh, el tema de marcas de, de, de incluir perfiles para empresas también es un canal de comunicación y publicidad muy importante, muy 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 importante. Así es, mm, pero no no solo eso, realmente la publicidad en TikTok empezó hace no mucho. Uh -huh, sí. Eh, pero yo creo que su mayor acierto y ha sido un diferenciador grande, las nuevas generaciones versus las generaciones de nuestra época, ¿Sí? no lo podrán okay. negar, <laughs> es que tiene un UI-UX eh, o uh -huh. una experiencia de usuario mucho más sencilla. Sí. Yo me peleo mucho con Meta porque te tienes que meter a 20 menús para poder encontrar. Cuando hicieron algo el, y, el apartado de, de Meta, o no me acuerdo cuál es el donde te tienes que. Business, o, y te abre portales tras portales y no sabes ni dónde estás. Tener que picarle a un botón para que des like en lugar de un doble clic. Sí. Eso. Sí. Eh, tener que estar checando la barrita. Todo eso suma. Es mucho más fácil de usar es experiencia sí. de usuario y, y nosotros que, que producimos contenido en en, en software eh, obviamente en el de los estándares de la industria como lo es eh, Premiere Adobe eh, se tuvo, tuvo que evolucionar y ahora ya te muestra también el tema de, de social media para que ya tengas el preset vertical y que ya puedas hacer tituladores verticales. Sin embargo, ahí surgen competidores muy fuertes que, con, con innovaciones o herramientas que no propiamente los tienen las casas, eh, los programas especializados de producción de video, como lo es este CapCut, ¿no?, que hoy en día yo por ejemplo eh, eh, edito más rápido los títulos en CapCut que en Premiere ¿no? sí. entonces ahí se va adaptando también muchísimo a este este tipo de innovaciones que bien comentas que es de sus grandes aciertos hay herramientas que ya son más fáciles de usar, ya no necesitas un uh -huh. software súper especializado para poder editar tus videos, es una aplicación de celular sí. intuitiva con lo básico que necesitas para hacer videos de, de alto impacto y orgánicos y asequibles, porque creo que también está la versión libre y la versión ahí de paga, pero pues no es nada que ver con una licencia de uso, digamos, profesionalmente hablando, pero no le pide nada. nada. La verdad es que eh, 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 es eh, en ese contexto es ese, de, de ambos lados, el, el, el tema del, del contenido. Y el otro que recientemente vi fue el tema de una alianza que tiene, si no me recuerdo, con Shopify, que ya puedes hacer este eh, venta o comercializar productos. Ahí creo que tú también tienes hay un tema ¿no? ya este que has ido investigando con eso así es este formé parte de la de la comisión de de e commerce uh -huh. en Coparmex y sí está está muy interesante creo que ese es un tema que podemos profundizar okay. en otro programa porque el e commerce es es un mundo muy muy, muy grande interesante y, muy y está interesante. cambiando muchísimo ese así ese creo es. que va a ser un buen tema Susi y bueno, eh, hay otras empresas, Este, yo creo que no nos da el tiempo y eso está padre porque siempre se nos va todo, todo, toda esta plática muy, muy muy interesante. Yo te agradezco muchísimo, Susi, de haber estado con nosotros el día de hoy, como siempre, disfrutando de aquí con nuestra gran productora. Y eh, yo les agradezco a todos los que nos están eh, mirando, si nos quieren escribir o sugerir algunos temas o profundizar o tienen otros datos, pues también uh -huh. está padrísimo para que todos podamos eh, seguir aprendiendo. Me parece excelente. Pues muchas gracias, Dani. Muchas gracias al público. Muchas gracias a nuestro productor, Acheli. Y pues nos vemos en el, en el siguiente, siguiente nivel. nivel. <laughs> Muchísimas gracias. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por promo estéreo. Donde